esta presentación de la revista actualizándome.com, la número 67, correspondiente a la segunda quincena de octubre del 2020, con una portada en tono rosa, derivado de que pues es el mes que se le dedica y que se le da alusión a la lucha contra el cáncer de mama, aunque pues bueno, ya se considera de manera general la lucha contra el cáncer. Imagínense la incertidumbre tristemente que estamos viviendo alrededor del mundo con esto de la pandemia del COVID y para colmo, pues las otras enfermedades siguen y continúan y lo complejo que es pues atenderse en estas situaciones. En mi caso, pues también ya lo viví con la familia, enfermarnos de otras cuestiones y que requiere atención médica. Y por atención médica me refiero pues ya a operar como tal, pues con todo esto de los hospitales y ello, ¿no? Hablando con médicos me decían que pues lo que fueron por lo menos los 2-3 primeros meses no hubo intervenciones quirúrgicas, que todo se atrasó y que incluso tristemente pues algunas personas que requerían intervención quirúrgica pues no lograron ser atendidas y pues bueno, se vinieron ahí complicaciones de salud. Pero bueno, parte de lo que estamos viviendo en estos momentos. Les saluda su servidor Miguel Chamblati y pues bueno, vámonos de lleno a una presentación general de la revista actualizándome.com. Para los que ya nos conocen, saben que cada 15 días sale una nueva edición. Reitero, vamos en la número 67. Cada edición contiene en promedio más o menos como 30 temas en los que pues presentamos en portada generalmente de 7 a 8 como tal. Dice Antonio, yo tuve cáncer, 5 cirugías, 25 sesiones de quimioterapia, 11 meses en el hospital. No, pues me da mucho gusto, estimado Antonio, que hayas logrado superarlo. Qué bueno que pudiste salir adelante, porque sí son pues enfermedades complejas como tal, ¿no? Y bueno, no sé si te tocó tristemente también involucrarte con estas enfermedades y pandemia, ¿no? Que es complejo, ¿eh? Créeme que yo lo viví personalmente y pues saber que vas a tener que ver con una intervención quirúrgica en plena pandemia, pues sí, bueno, me acuerdo que llegamos al hospital y entre comillas el hospital vacío, ¿no? Solo con lo mínimo indispensable para atender lo más urgente como tal. Y digo, por fortuna no nos tocó en la etapa en la que de plano tratar de que te dieran acceso a una cirugía era complejo, ¿no? Saludos, estimado Antonio, pues gracias por comentar esto que señalas. Entonces creo que pues por eso ya, bueno, lo que han sido ya los 3 años de ediciones en el mes de octubre, siempre hemos compartido por lo menos una portada en el mes de octubre recordando esta situación, que la verdad triste escuchar en las noticias, sobre todo el caso de cáncer de niños, que no les están dando los medicamentos por las instituciones de salud como tal. Esperemos eso se resuelva en breve, ¿no? Pero bueno, están observando algunos artículos que vienen en la revista, que son parte de la portada como tal, y ahorita vamos a ir comentando por lo menos las generalidades. Los que no conozcan la revista, por favor, pueden entrar a revista.actualizandome.com y ahí van a poder descargar por lo menos una totalmente gratuita para que la conozcan aquellos que no la conocen. Bien, dentro de la editorial de la revista estamos compartiendo esta frase de Aldous Leonard Huxley, escritor inglés, que seguramente alguno de ustedes seguramente lo tiene bien, bien, bien en la mente quién es este autor. A mí me encantan las obras de este señor y pues hay una que me dejó, vamos, marcado y que me encanta repasarla, releerla, por lo menos la leo una vez cada año, la de Mundo Feliz, Karina Sandoval, el principito, si no mal recuerdo, es de un francés, ¿no? El principito, ¿no? ¿Cómo se llama el nombre este del francesillo? Porque sí, se me va el nombre, ¿cómo va? Saint-Exupéry, ok, gracias Yasmín, gracias Carlos por recordarme, sí, de repente los nombres extranjeros no se nos pegan tanto,
pero bueno, lo tengo bien ubicado al principito. Ok, Karina, sí, nada, no te preocupes, de repente también uno se revuelve de autores, pero Mundo Feliz se las recomiendo, ¿eh? Mundo Feliz, seguramente ustedes ya la leyeron, pero bueno, hay una frase de este escritor que dice: la investigación de las enfermedades ha avanzado tanto que cada vez es más difícil encontrar a alguien que esté completamente sano. Y sí es cierto, ¿no? La verdad, conforme pues van pasando los años, nuestros cuerpos se van deteriorando y alguna enfermedad tenemos, aunque no queramos saber de qué diablos estamos enfermos, algo debemos de tener. Y bueno, ya parte de mi historia de vida, algunos ya la saben. Hubo algunos momentos de mi vida en donde llegué a pesar 140 kilos. Los que me conocieron en esa etapa lo saben muy bien. Al día de hoy rondo entre los 93 y 90 kilos. Mido 1,80. Para los que no me ubiquen en persona, mido 1,80 y ando rondando entre los 90 y 92 kilos, pero llegué a pesar como 135 kilos. Estoy hablando de una etapa ya de mi juventud en donde me creía invencible y pensaba que no me iba a pasar nunca absolutamente nada a este cuerpecito que me cargo, ¿no? Pero pues lógico que pues me pasó factura y pues empezaron varias cuestiones de salud, ¿no? Y cuando leo esta frase, pues es cierto, ¿no? Han avanzado tanto las cuestiones de descubrir lo que sucede en nuestro cuerpo y aún así falta todavía mucho por descubrir, oh, que encontrar a alguien completamente sano al día de hoy, pues es bastante complejo, ¿eh? Algo debemos de tener por ahí y con todos los niveles y todo lo que son los exámenes y análisis clínicos, es sorprendente, la verdad. Y como les decía, acabo de vivir una experiencia de familia, intensa. Y pues ver cómo se ven los órganos en el cuerpo con todas las tomografías y todo ello, la verdad es sorprendente, ¿no? Dice por ahí Israel, Big Chanlati, Fernando Vanegas. Sí, por eso te digo, Fernando, que cuando me compartes eso de que te ves cachetón a ti mismo, creo que una vez lo comentábamos, no sé, en alguna sesión. Te decía yo que no te preocupes, yo también pasé por esa etapa, ¿no? Si ahorita me veo quizás cachetón, no, 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 en esa, es más, saco mi INE y no me reconocen, ¿no? Y bueno, los que me conocieron en esa etapa, yo le echaba la culpa a la cámara, no, es que la cámara engorda. gracias, Felizardo, pesado para el conocimiento. Bueno, hacemos la lucha, Felizardo. Ok, Malerva, dice Alma, es impresionante cómo podemos llevar nuestro cuerpo al límite. Sí, no, no, no. Llegué a tener talla, creo que talla 48 en pantalones, ¿no? No, era, vamos, era feo, ¿no? Porque yo sabía que algo estaba mal, pero bueno, era un poco más joven, ¿no? Y despertaba en la mañana y en lugar de sentirme con energía, sentía el cuerpo pesadísimo, cansado, como si no hubiera dormido, ¿no? Pero bueno, experiencias de vida que comparto con ustedes en estas frases que me hacen recordar algunos aspectos de esto de las cuestiones de enfermedades. Así que, por favor, cuidémonos lo más posible, todo con medida, nada con exceso, porque recuerdo que eran épocas en donde los buffets casi casi me sentaba yo 3 horas a comer ahí y al día de hoy, si me comparara, yo creo que mi yo de hace 15 años con el yo de ahora, me diría aquel cuate, oye, comes como pajarito, ¿no? Porque pues ya no como tanto, ¿no? Pero bueno, hay que mantener la estatura, ¿no? Y todo el volumen que tenemos al día de hoy. Ok, bien, pues bueno. Cualquier detalle por parte de actualizandome.com, tienen nuestros datos de contacto, WhatsApp, Telegram, nuestro grupo de Facebook, nuestra página de Facebook, por favor, por ahí contacten a mis compañeros de atención a clientes. De repente me contactan a mí, no es por ser grosero ni nada por el estilo, pero la verdad, me gustaría atenderlos yo de manera personal, pero no podría darme abasto de todos los detalles y situaciones que se dan con los diversos productos o servicios que manejamos. De repente, así como que le digo a los compañeros, mira, discúlpame, pero eso que me preguntas lo ve el área de atención a clientes, contáctalos y seguramente ellos te resuelvan. No, 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 pero es que ya quiero que me resuelvan, que no sé qué. Le digo, mira, yo no atiendo esa área. No, no, pero es que usted es el jefe.
Bueno, sí, pero hay un área de atención a clientes. Dime, si no te hacen caso, no te atienden o algo, con todo gusto veo qué pasó y pregunto. Pero yo no puedo resolver a veces esos detallitos que se dan con los software, con cuestiones que manejamos, o las suscripciones, etcétera, ¿no? Pero bueno, si hay que jalar orejas, jalamos orejas, ¿eh? Desde luego que sí. Bien, para los que no conocen la revista y dicen, bueno, Miguel, estás hablando de la revista, pero ¿de a cuánto? ¿De a cuánto hay que entrarle a la revista? Bueno, es una revista quincenal. La revista tiene un costo de manera individual de 60 pesitos por una edición. La verdad, la recomendación es suscribirse de manera anual y van a tener acceso a las 67 ediciones más las 24 que surjan durante el año de su suscripción. ¿Vale? Así que, oye, me suscribo ahorita y tengo acceso a 67 ediciones. Me parece que ya estamos rebasando las 2.000 publicaciones. También tenemos un buscador dentro de actualizandome.com para buscar algún tema. Lo pueden hacer uso. Ese buscador es público en el portal de actualizandome.com. Pero lo mejor es ser suscriptor CTI, porque dentro de los beneficios de la suscripción CTI, aparte de todos los videos, todos los materiales, incluye la revista, los diversos portales, descuentos especiales a eventos, acceso a eventos sin costo y pues ahora un beneficio que estamos arrancando y este es general, incluso como lo estamos viviendo ahorita, totalmente de acceso libre, la programación, barra de programación de actualizandome.com y en breve, una vez que ya esté todo bien coordinado, la barra de programación y toda la continuidad de la barra de programación, también a todos los suscriptores se les va a otorgar una constancia que les acredite que ustedes están manteniendo actualizados y que va a ser válida para los efectos de capacitación de la Asociación Nacional de Fiscalistas, así como de CTI con relación al Colegio Nacional de la Contaduría Pública y sus diversas delegaciones, ¿sale? Así que poco a poco vamos a ir estructurando esto y pues bueno, bienvenidos todos los que se sumen a ser parte de la gran comunidad CTI, muy agradecido con todo lo que estamos logrando, haciendo en conjunto, porque sin ustedes, pues simple y sencillamente no existiría todo lo que estamos logrando en actualizandome.com. Pero bueno, vámonos de lleno. Temas de la revista. Bueno, un artículo y que está en portada, el SAT prestará el servicio de verificación de identidad de los usuarios a partir del 2021, no solo de certificados. Señores, dentro del paquete económico 2021 están haciendo mejoras para, pues en este caso, proporcionar un servicio bastante interesante que es el que nos puedan identificar gracias a todos los datos biométricos que tiene el SAT. He estado comentando en los diversos eventos que estoy impartiendo en materia del paquete económico 2021 que al día de hoy abrir una cuenta bancaria a través de varias empresas de tecnología fintech. Es muy sencillo, no tengo que acudir a ningún lado, todo lo hacemos a través de aplicaciones, tomarse foto, mostrar el INE, escaneo del INE, escaneo de la cara, e incluso ya me tocó uno con huellas digitales, ¿vale? Y ya te dan acceso a la cuenta bancaria y entrarle a lo que te esté ofreciendo esa fintech, que por cierto, tengo un evento que quiero compartir, que va a ser de acceso libre, ya se los daré a conocer en breve porque quiero difundir esa información alrededor del aspecto fiscal de las fintech, un tema que creo que tenemos que difundir mucho porque puede provocarles algunos destrozos fiscales, sobre todo a nuestros jóvenes, porque pues ahora cualquier joven trae un teléfono y de repente les llega una invitación y dice, oye, te invitamos a que ahorres tal dinero o hagas tales movimientos y pues son jóvenes que todavía no están dados de alta, ¿vale? Ante el SAT y no saben en qué se están metiendo y pues creen que a veces, pues es que como todo es ahí en línea, creen que no hay más responsabilidades y creo que sí hay que difundirlo, ¿no? Entonces les decía, pues abres una cuenta ya a través de tu dispositivo móvil, entonces el SAT, aparte, ya ven todo lo que está haciendo con el SAT ID, que estas empresas puedan corroborar con los datos biométricos del rostro, con huellas digital, con la base de datos que tenga el SAT.
y corroboren que el que está haciendo la transacción en el teléfono móvil verdaderamente soy yo. Ese servicio se estaría insertando como tal a partir del 2021. Si no mal recuerdo, es el 17F el que se estaría reformando como tal en un parrafito, que es el último párrafo. Ahí les pongo todo el comentario, todo el detalle en la revista Actualizándome. Yasmín, en las ferias universitarias que te comentaba, la oferta de tarjetas que uno puede encontrar. Así es, que ya lo hemos estado rebotando, ¿no, Yasmín? Ya también ya le comenté a Jacobo, yo creo que también le voy a comentar a Sofi, y vamos a hacer alguna charla especial comentando este tipo de situaciones. Nomás vamos a abrirnos un poquito de tiempo, porque la verdad sigo sin creer que ya es viernes. Fue una semana bastante compleja, coordinando un montón de aspectos y situaciones, y muchos de esos aspectos y situaciones pues los estamos viendo el día de hoy con esta barra de programación. Aparte, pues créame que lo que es los 3 últimos días para cerrar una quincena, estoy involucrado en todo lo que es el cierre de la edición de la revista Actualizándome, que es un proceso interesante, intenso, y bueno, por eso tenemos ya el día de hoy la revista número 67. También contamos con podcast de actualizandome.com. ¿Qué son esos podcasts? Esos podcasts son generalmente alrededor de 15, 16 minutos de los diversos eventos que estamos llevando a cabo en actualizandome.com, tanto cursos, diplomados, seminarios y también programas que estamos transmitiendo como estos, también quedan aquí registrados como podcast. A veces no todo, solamente un pedacito para dejar picado a los compañeros y pues se vengan actualizándome y se sumen a todo lo que estamos haciendo. Así que busquen el podcast Actualizándome, lo encuentran en las plataformas, en las diversas plataformas, en Apple, en Android, en Spotify, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ahí tienen estos podcasts. Y tenemos un podcast especial, que es el de la revista. Ahí van a encontrar este audio, por ejemplo, de este programa, se va a subir ahí y ahí va a estar para quien quiera a ver de qué diablos habló la revista 67 Miguel, ¿no? Y ahí se echen un poquito de chisme como tal. Ese programa, como ahorita, pues tarda generalmente 1 hora, y vemos 1 hora 3 minutos, 1 hora 2 minutos. Veo que la 64 me la aventé rápido en 45 minutos. Saludos, Dionisio, ¿cómo estás? Recuerda loguearte con tu clave de moderador, ¿eh? Para que tengas acceso a todos los paneles de control, ¿vale? Con las claves que ya acordamos de manera previa, sin problema. Igual los demás moderadores, y en breves van a tener sus claves, los que no las tengan, para que tengan control de todos los accesos, ¿no? Y veo que Yasmín anda aquí. ¿Por qué no te quedaste como moderadora? Sin problema, estimada, no hay problema. Los invitamos al grupo de Actualizándome. Este es un grupo abierto, abierto entre comillas, ¿no? Porque siempre tratamos que en nuestros grupos que manejamos exista una comunidad controlada. No les damos acceso así de que, ah, nos pidió acceso y clean, ¿no? No tiene caso tener un grupo de 10.000, 20.000, 30.000 compañeros en un grupo. No tiene caso. ¿Por qué? Porque tristemente hay muchas cuestiones que, pues a veces en esas confianzas de grupo soltamos información privilegiada, y qué mejor que contar con un grupo en donde conozcamos quiénes estamos, ¿no? Así que sí pedimos una previa identificación para que sepamos quién es el que está ahí, ¿no? Y pues también le pido a mis compañeros que están a cargo de ello, pues que hagan una pequeña investigación, en el sentido de que no dejamos entrar a nadie que en sus perfiles tengan cosas raras o caricaturas o... Pues, oye, si estás aquí, pues da tu cara, ¿no? ¿Quién eres? ¿No? Y pues también queremos identificarte, ¿no? Eso es lo que hemos logrado en nuestras comunidades que manejamos en CTI, que los que estamos ahí nos conocemos, sabemos quiénes somos, por lo menos sabemos que viene después de derivado de entrar y cumplir con todo lo necesario para acceder a nuestra comunidad CTI ya más controlada, ¿no? Bien, no sé si ande por aquí nuestro compañero Juan Alberto Rentería, a quien le mando un saludo hasta Sonora. Él nos está compartiendo el tema aclaración a cartas de invitación del SAT, y en el cual, pues precisamente, toma una vertiente con el tema de esto de las cartas de invitación. Nos comenta también algunos de los puntos que se estarían ajustando para efectos
del ejercicio 2021 y también parte del criterio que sacó el SAT con esta locura. No sé si alguno de ustedes lo recibió. Imagínense que los contribuyentes de Cancún les llegaba requerimientos, o mejor dicho, cartas de invitación de la administración de Mexicali, ¿no? Y decía la administración de Mexicali: Yasmín García, favor de presentarse, aclarar su comportamiento atípico de las operaciones de los años 2017, 2018, 2019, 2020. La queremos aquí en Mexicali. Y se quedaba Yasmín con cara de: yo hasta Mexicali, pero si estoy en Cancún y estamos en pandemia, aparte, ¿cuánto me va a costar trasladarme hasta Mexicali? No hay vuelo directo Cancún-Mexicali que yo recuerde, ¿no? O quizás sí, ya sale alguno de Volaris o Viva Aerobús, ¿no? Generalmente es Cancún y pues México y México, Mexicali, ¿no? Y pues comenta sobre ese tipo de situaciones que pues sí se tornaron así como que preocupantes para muchos contribuyentes que no estaban al tanto de lo que estaba sucediendo en estos temas. Así que interesante este comentario que nos hace nuestro compañero Juan Alberto Rentería. Y bueno, aquí viene uno de su servidor: donatarias autorizadas. Ya he estado escribiendo varios puntos alrededor de donatarias autorizadas, sigo compartiendo y seguiré compartiendo en la revista 68. Seguramente voy a seguir hablando del tema de las donatarias autorizadas. Con tristeza les puedo decir que pues va a ser un año 2021 complejo para muchas del título tercero, incluso aunque sean no donatarias autorizadas, ¿vale? Así que mucho cuidado con aquellos que estén en título tercero, porque el SAT ya se dio cuenta que hay gente que se disfraza de título tercero sin ser título tercero, o se disfraza de donataria autorizada sin ser donataria autorizada. Y esto que están viendo aquí, este nombre de artículo, es subir a código lo que estaba en regla miscelánea en materia de causales y procedimiento de revocación. Estaba en reglas misceláneas, no estaba en código. Y eso provocaba que de repente más de una se chispara del procedimiento de revocación por parte de la autoridad. Esto se estaría subiendo para 2021 y bueno, ahí les comento varios detalles sobre este tema. Nuestro buen amigo, colega Ramón Ortega, ¿dónde anda Ramón? ¿Dónde anda? También anda Turbo, el buen Ramón, que desde luego va a estar aquí en la barra de programación, pero ahorita me lo traen entre cursos, convenciones, congresos y no sé qué tanta cosa, pero ya también ya se abrió la agenda para estar aquí con nosotros en la barra de programación de actualizandome.com. Y bueno, un tema que Ramón, precisamente como dice el título, lo venimos anunciando. Ramón ya venía diciendo: oigan, el SAT anda con esta idea, con las instituciones del sistema financiero, ya lanzó el SAT ID para que nos tomemos ahí el videíto, le hablemos, nos echemos un poemita y nos den nuestra contraseña, nos den nuestra firma electrónica avanzada cuando esté caducado dentro de un año. Así que es interesante esto porque nos comenta Ramón varios datos que están ahí en exposición de motivos y los ajustes que se están haciendo en el articulado del Código Fiscal de la Federación. Y sigue Ramón, y el tema de las invitaciones pues tiene auge, ¿no? Pregunto a los que estamos en este momento aquí: ¿quién no ha recibido una carta invitación? ¿Quién jamás en su vida ha recibido una carta invitación del SAT, ¿no? Digo, para felicitarlo, ¿no? Porque ha sido afortunado. Al día de hoy, quien no conozca una carta de invitación en vivo, para mí, por lo menos yo pensaría que es algo extraordinario, ¿no? Las invitaciones están llegando de manera masiva, ¿no? Por todos lados, como bien decía Yasmín y también comentaba Fernando, esto de que les llegaron las invitaciones para darse de alta en buzón tributario, ¿no? Dice: no mientan por convivir, todos hemos recibido invitaciones. Así es correcto, Adrián. Ahorita está masiva para darte de alta en el buzón tributario, es cierto. Asalariados preocupados que empezaron a preguntarme por redes sociales: oye, Miguel, me llegó esto, ¿qué hago, no?
me queda claro que no son contadores, son simplemente asalariados que nos buscan en redes sociales, buscan por ahí nuestros temas, vimos que publicamos algún artículo, un video o algo y pues nos empiezan a preguntar en redes sociales, oiga, ¿qué hago? ¿Me tengo que ir a registrar? Y otros me echan su historia de vida y talalala, y dicen, oye, y a mí también me aplica. Asalariados, recuerden que no les aplica el buzón tributario, solo asalariados que no tengan otras actividades, ¿eh? Porque si soy asalariado con dividendos, con arrendamiento, eso, pues por eso ya te vas a ver obligado. Asalariados y siempre y cuando no caigan en el famoso supuesto de los asimilados, ¿no? De los 3 millones de pesos. Y los RIF, que también se están salvando por reglas misceláneas, ¿vale? Así que, pues, interesante aquí esto y pues bueno, ya se está fundamentando en código y con vinculación a reglas misceláneas en su momento para 2021 todo este esquema de las invitaciones vía Google Meet, ¿no? Ahora el SAT vía Google Meet empieza la entrevista con el contribuyente o el representante legal sobre pues que han detectado que anda algo raro ahí en sus declaraciones y que pues regularícese, ¿no? Por favorcito, porque pues no queremos provocarle inconvenientes en su esquema de trabajo, ¿no? Y esos inconvenientes, ¿qué son? Pues bueno, incluso va desde la restricción de sellos, la cancelación de sellos y pues que te hagan una revisión ya en forma, ¿no? Que bueno, es parte del mundo de las invitaciones. Mando un saludo también a nuestro buen compañero y amigo Pablo Ricardo Pérez Toral. Ya los que lo conocen con los artículos que nos ha compartido saben la forma particular de que va expresando sus temas, ¿no? Y en este caso nos hace algunos recordatorios sobre personas morales, sociedades civiles, que tienen ciertas particularidades en cuanto a su acumulación de ingresos, tiene algunas cuestiones en materia de deducciones. Y pues aquí nos va él comentando los fundamentos, nos va haciendo preguntas, las va respondiendo y pues trata de aterrizar con alguna cuestión práctica como tal, ¿sale? Así que ahí tenemos esta cuestión de este interesante artículo de sociedades civiles, qué deducciones pueden utilizar, ¿sale? Bien, ¿y quién ya está en Manrise? ¿Cómo van en Manrise? Veo que este mes de octubre vamos lentos, ¿eh? Veo que vamos lentos. Veo que ahí Ale y Carla son las que están haciendo puntitos. A ver, recuerden que pueden participar en manrise.actualizandome.com. Los que queden en los dos primeros lugares se les da un cupón de descuento que puede acumularse hasta 20 o 30% de descuento, ya no recuerdo, eso ahí lo ve el departamento respectivo, pero los que queden en los dos primeros lugares, al fin de mes, se hacen merecedores a un cupón de descuento que se puede acumular hasta llegar, no recuerdo, es un 20 o un 30, ¿no? Dice Adrián, el primo de un amigo comenta que este fin de año volverán a llover las invitaciones a los contadores y ahora abogados también con esas actividades vulnerables. ¡Que lluevan, Adrián, que lluevan! Que nos metan a todos al bote, ya se acabó este país. ¿No? Que le manden a todos los diputados y senadores, que seguro ellos son unas blancas palomitas que no hacen nada, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, ahí está. ¿Cómo es esto de Manrise? Manrise es alimentado con preguntas y respuestas y con temas de la revista. Entonces, por ejemplo, tema revista 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. Hasta la del día de hoy, la 67, que seguramente la próxima semana ya estarán esas preguntas, ¿no? No pasa, dicen los diputados, no pasa. Ay, esa, apenas me estoy enterando del argüende ese de una diputada o algo que pasó ahí, que según ella misma cuenta que tuvo que dar 20 mil pesos para que se le hiciera un trámite o algo por el estilo, ¿no? No sé si alguien me puede echar el chisme más amplio aquí en el test chat como tal, ¿sale? Bien, y mando un saludo a nuestro compañero Mario Humberto Milán, que el día de ayer ya empezamos un programa, digamos que fue programa especial, aunque también va a tener en su programa en la barra de programación. Nos vuelve a contactar con tema el 29 de octubre, agéndenlo, la segunda parte de su tema. En breve vamos a seguir difundiendo toda la programación, vamos a ir de manera
paulatina, porque Roma no se hizo en un solo día. Pero ahí la llevamos, ahí la llevamos. Así que atentos a todo esto, ¿no? Nuestro compañero Mario Humberto Milán nos comenta: procedimiento de responsabilidad resarcitoria. Debe cumplir con los principios de tipicidad y presunción de inocencia. Interesante tema sobre esto de la responsabilidad resarcitoria. Y mejor explicándonos aquí qué es esto de tipicidad, qué es esto de presunción de inocencia. Temas que a Mario le encantan y que nos ha obsequiado varios artículos en materia de tipicidad, ¿vale? Muy bueno el artículo. Dice Roberto de la Cruz: muy buen tema de los que invertimos en diferentes plataformas fintech, el cual hay varios esquemas como cobro de renta, dividendos. Sería muy bueno el tema, cómo pagar impuestos de diferentes modalidades de esas empresas, hasta un curso completo con costo. ¡Roberto! Ese curso ya lo tenemos. Ese curso ya lo tenemos, Roberto. Precisamente los que estamos en el diplomado en inversiones, Roberto, precisamente es un módulo que está por desarrollarse, actualizándome.com, ¿vale? Esta aula va a ser diferente a la otra aula, Miguel. Este es el aula de actualizándome.com, estimado Héctor, ¿vale? Cualquier otra aula, desde luego, es muy distinta a lo que hacemos aquí en el aula actualizándome.com, ¿vale? Roberto, tenemos un diplomado en inversiones, como bien dices, hablando de tecnología fintech, intereses, derivados, dividendos, ganancias de capital como tal, ¿no? Forex, que son cuestiones de índices, tienen tratamientos fiscales diversos. Y también te comento, Roberto, en la temática de tributación internacional, porque varias de estas fintech estás invirtiendo en el extranjero. Y en el extranjero, dependiendo de qué país, está la tributación para efectos de ver si nos están aplicando tratado de doble tributación y ver el efecto de cómo lo vamos a aterrizar aquí en nuestro país. Precisamente, Roberto, en el grupo del grupo de inversiones que tenemos en WhatsApp, ya estuvimos viendo un caso específico y rebotando comentarios con estas empresas aquí en México que no tienen ni idea, no tienen ni idea y van a destrozar la vida fiscal de muchos jóvenes, porque un joven que va a arrancar en el mundo fiscal y como vida, con su vida fiscal y de repente ya entró a participar en estas cuestiones de fintech y se hace de dividendos, ¿no? Se hace de intereses, se hace de ganancias de capital y tiene salarios, tiene que presentar declaración anual y la asesoría por llevarte esto no es barata, ¿no? Y pues cuando venga conmigo y yo vea todo lo que hizo, me va a quedar claro que no me va a poder pagar la asesoría, Roberto, ¿no? Porque resulta que lo que le pagaron de dividendos, lo que le pagaron de intereses, lo que le pagaron de ganancias de capital, lo que le pagaron de derivados, su ganancia, prácticamente es así. Pero eso así, esos pesitos o centavitos que ganó, lo obligaron a llenar una declaración anual en varios rubros, ¿vale? Y si de repente ese joven se le ocurre hacer un negocito y dice, quiero ser RIF, no va a poder ser RIF, Roberto, porque ya tiene otros ingresos que no pueden conjugarse con RIF, ¿vale? Todo esto lo estamos viendo, aparte de aprender del mundo de inversiones, porque entender el mundo de las inversiones y la cuestión tributaria es un mundo interesante, ¿no? Si no conocemos la cuestión de las inversiones, cómo es, cómo deriva todo ello, y aunque entendamos el mundo fiscal, pues conjugarlo es interesante. Por ejemplo, asesoro a inversionistas que andan invirtiendo en varias partes del mundo y aterrizar lo que dice la regulación extranjera y cómo podemos ver la doble tributación por allá y el demostrar que hay tratado y que es residente en México y evitar que le retengan o que le retengan poco para que venga a México y lo declare, ¿no? Ese es un tema buenísimo, buenísimo. Dice, ya tomé el curso de unos contadores, pero no me convencieron con la opinión de cómo tributar. Si yo que soy contador no me queda claro cuando van a sobre un general que adquirieron de cómo declarar sus impuestos en estas plataformas, el cual deberían acudir a un contador especializado. Es correcto, Roberto. Es correcto, no es un tema sencillo, ¿eh? No es un tema sencillo.
Y por eso te digo, ¿no? Si uno de estos jóvenes verdaderamente llega a declarar, porque esa es otra, ¿eh? Estas plataformas, varias de estas, te dicen que tú ya no tienes que pagar impuestos, que porque ellos ya te lo retuvieron. Y no es cierto, no es cierto eso, ¿no? Y entonces, si estos jóvenes creen eso, pueden pasar 2, 3, 4 años y de repente, ¡pum!, garrotazo del SAT. Y les van a llegar unas multas sabrosas. Y lo poquito que ganaron, pues, se va a pulverizar. Pero bueno, es un tema que lo tengo en el tintero, Roberto, para hacer una charla breve, concreta y precisa, por lo menos para generar un poquito de interés sobre el tema, que se difunda, ya lo estaremos comentando en alguna charla especial. E igual, te digo, tenemos un curso, bueno, no es un curso, es un diplomado en inversiones. Estamos aprendiendo a invertir en un montón de opciones que, bueno, ya hemos tenido charlas también en ese sentido, ¿no? Dice, es correcto, Roberto. Pero bueno, ahí seguimos comenzando y ya estaremos dando difusión. También mando un saludote a nuestro buen compañero y amigo Carlos Mar Barbosa. Le mando un saludo, que también ya estamos en conversaciones para que se sume a la barra de programación de actualizandome.com. Él nos obsequia el tema, el uso del caso fortuito o fuerza mayor en tiempos del COVID, ¿vale? Ya lo puse aquí, Roberto, ahí lo puse, inversiones.actualizandome.com. Sí, claro, se pueden sumar al diplomado en inversiones, porque se los comento, bueno, ahí se me veo que se me fue mal el puntito. Les comento, ya lo iba a comentar al final, pero bueno, ya que me están preguntando. Nuestros diplomados y seminarios que tenemos bajo la academia.actualizandome.com son de acceso ilimitado. Las sesiones que ya hayan pasado, tanto Roberto como Rubén, van quedando ahí los videos, van quedando los materiales. Pero, pues eso también, se están dando sesiones en vivo y sesiones grabadas que se siguen agregando. Tenemos un grupo especial de WhatsApp, tenemos un grupo especial de Facebook para atender todas las preguntas por parte de nuestro compañero Jacobo Fournier. Él es especialista en inversiones. Yo soy un alumno más, me van a tener a mí como alumno, soy un latoso como alumno. Los que están en el diplomado de inversiones no me dejarán mentir. ¿Cómo voy, compañeros, en el diplomado de inversiones? ¿Cómo soy de latoso? ¿Cómo los ando presionando? ¿No? Soy bien latoso, los que no me conocen en mi ámbito de alumno, soy latoso a morir, y pregunto hasta lo que no, ¿no? Y de repente puedo ir lento, pero de repente me acelero, ¿no? Fernando, no, ahí hay que darle, ¿no? Los ando presionando porque, pues quieren o no, pues hemos empezado desde la A, ¿no? Y ahí vamos avanzando. Por ejemplo, hay una parte en donde ahorita ya estamos haciendo inversiones en el extranjero y es todo un show, imagínense, de 4 cuentas bancarias que manejo personal, 4 cuentas bancarias, solo una tiene activado transferencias internacionales. Jamás había yo hecho una transferencia internacional personal. Todas las transferencias internacionales que manejo las hago a través de empresas, pero personal, en mi vida había hecho de mi cuenta personal a una cuenta internacional, jamás, ¿no? Todas con empresa, ¿no? Y fue todo un show, fue todo un show, ¿no? Y nos reíamos Jacobo y yo de que tristemente nuestros países están como que muy mal en esas cuestiones. Pero bueno, en este tema de que nos obsequia nuestro compañero Carlos Mar Barbosa, nos habla precisamente de estos términos de caso fortuito y fuerza mayor con vinculación al COVID. Un tema que ya hemos estado desarrollando en otras temáticas de la revista y que también muy acertadamente nos comenta los detallitos de expresar que pues algo sucedió y que pues por esto de caso fortuito y fuerza mayor derivado del COVID no pudimos cumplir, ¿vale? Así que ahí se los dejo también ese excelente tema que nos obsequia nuestro compañero Carlos Mar Barbosa.
Mando un saludo a nuestro compañero Javier Eli Domínguez, que también me recuerda algo. La mayoría de los articulistas de la revista actualizandome.com estarán en esta barra de programación. Ya nada más lo que estoy trabajando bien es ajustar los tiempos, los días, los horarios. Ustedes manténganse al tanto en nuestras redes sociales, ahí estaremos informando los días, los horarios y todo de la programación que se está sumando. Que créanme que es un gustazo todo esto que se va a dar, compañeros de varios perfiles, y también tendremos compañeros de otros países, también eso vamos a hacerlo en la barra de programación de actualizandome.com, ¿vale? Bien, nuestro compañero Javier Eli, que también va a estar en la barra de programación, nos habla sobre conservación de derechos ante el IMSS. Muy, muy buen comentario, porque ¿qué está pasando? Está pasando que, pues tristemente, hay muchos despidos de personal. Y para colmo, no sé si, pues así se da, ¿no? La ley de Murphy, ¿no? Cuando más requerimos de algo, es cuando no lo tenemos, ¿no? Tristemente, la famosa ley de Murphy, entonces así sucede, ¿no? Trabajadores despedidos, ¡pum! Y se enferma su familia, y te preguntan, oiga, aunque esté yo despedido, no tengo ahorita trabajo, ¿puedo ir al IMSS? ¿Vale? Entonces es bueno recordar esto de la conservación de derechos y también por qué este gobierno no ha ampliado la conservación de derechos como ya ocurrió en otro momento también, que fue apremiante toda la cuestión de despidos y que también fue apremiante derivado de otra pandemia que tuvimos, ¿vale? No voy a hablar más. Chéquenlo, está muy, muy, muy interesante el tema que nos obsequia. Y bueno, recuerden también, estamos compartiendo memes en actualizandome.com, ya tenemos hasta página especial de memes, actualizandomeme.com, y también ya tenemos programa especial de actualizandomeme.com con mi compañero Diablillo Fiscal. Este es un programa especial que estamos teniendo una vez a la quincena. Ya también este programa se sumará, pues, a la barra de programación de actualizandome.com, porque yo he sido honesto, ¿eh? ¿A qué hora duerme? No, pues, estimado Israel, tú mejor que yo sabes qué es todo este show, ¿no? Y sabes también, estimado Israel, que muy agradecido contigo, todo lo que hemos intercambiado a lo largo de los años. Yo sé que de repente, pues igual traes tú cosas interesantes, te he compartido muchas cuestiones, hemos intercambiado muy buenos comentarios. Y Israel también se va a sumar a la barra de programación, ¿no? También se va a sumar a la barra de programación. Escúchenlo, atiéndanlo, porque él está metido en muchas cuestiones de tecnología como tal, ¿no? Y nos va a compartir seguramente cosas buenísimas. Recuérdanos tu portal, por favor, Israel, que te sigan por allá en tus redes sociales. Digo, ya para de una vez echarte porras, ¿no? Ya las porras completitas de una vez, ¿no? ¿Y a qué hora duermo? Pues mi horario religioso para dormir, ¿eh? Tengo horario religioso para dormir. Porque sin dormir no somos nada, ¿no? Estaría yo aquí todo ojeroso, cansado, no, y hay que traer el punch, por eso hay que cuidar la salud, ¿vale? Dice Yasmín, ¿qué es eso? No, Yasmín, hay que dormir. Agüitas, dicen que es agüita, pero la otra vez creo que me estaban echando Bacanor y por eso de repente nomás aguanto una hora dando charla, porque ya después ya ando empezando a trabar la lengua. Salucita. Así que también atento a los programas de Actualizando Meme, porque la verdad, yo no entiendo todos los memes, ¿eh? La verdad, pues, me superan de repente todos los memes. El programa se llama Memes y Algo Más, y siempre terminamos hablando de otros puntos, ¿eh? Siempre andamos hablando de otros puntos. Ahí está Israel, síganlo en Todo Conta, Iscasur, Instagram, Facebook, Twitter, por allá los espero, ahí en todoconta.com es, ¿no?, el portal, ahí síganlo, y bueno, atentos a todo lo que nos va a platicar en su momento Israel, ya estaremos dando a conocer su horario, el día y todo, así que
Vamos fuerte, señores, aquí en actualizandome.com. Vámonos, súmense. Y recuerden que en la revista actualizandome.com también compartimos temas motivacionales, reflexiones, desarrollo humano. También viajamos por el mundo. Los que ya conocen la revista, me da gusto que me digan, oye, Miguel, está padre esos que cuentas ahí, la anécdota o el lugar que viste que está interesante. La verdad, yo también de repente quedo sorprendido de descubrir los grandes lugares que hay en nuestro planeta Tierra que visitar, ¿no? Y por visitar me refiero, pues, a hacerlo de manera virtual, ¿no? Porque, pues, no vamos a poder, me queda claro que no vamos a poder conocer todos los lugares que hay en este planeta Tierra. Si incluso México, que tengo la fortuna de prácticamente conocer la mayoría de los rincones de este país, aún así me faltan lugares que descubrir. Entonces, imagínense el mundo, ¿no? Entonces, pues, afortunadamente ya ahorita con toda la tecnología, los videos, viajes virtuales, es una belleza conocer los lugares que hay en otras partes del mundo, ¿no? Y esta reflexión, quédate con tu tenedor, está padrísima, la verdad, quédate con tu tenedor, va referido a esto de que generalmente terminamos de comer y viene el postre, ¿no? Y varios nos emocionamos por el postre que nos van a dar, que estamos con nuestro tenedor, ¿no? Que estamos aquí esperando el postre para entrarle al postre, ¿no? De lleno. Y está muy bonito porque te habla de que, pues, ahorita nos encontramos en un plano, pues, de terreno, ¿no? En un plano de existencia como tal, de lo que conocemos como vida, ¿no? Y que en algún momento, pues, esa vida, pues, se va a despedir, ¿no? Pero que el mensaje que deja es ese, ¿no? De que independientemente de que ahorita estamos aquí y lo que venga, vendrá y vendrá lo mejor, ¿no? De que siempre, aunque pareciera que fuera el fin, va a ser el comienzo de otro plano existencial que va a ser mejor. Es decir, ahorita estamos en un plano de existencia de vida, pero quizás estuvimos en uno u otro y que este es mejor que el anterior y después vendrá otro mejor, 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 ¿no? Así que, señores, de lujo, ¿no? Dice, varios libros que he leído estos últimos meses los he conocido por las reflexiones. Qué bueno, Fernando, me da mucho gusto, créeme que es una gran labor que hacemos en actualizandome.com, de lo cual, pues, mucho lo superviso, desde luego, ¿no? Está muy bueno, léelo, Yasmín, esa reflexión ahí se las dejo como tal, ¿no? Y bueno, ya para ir despidiendo este programa especial de la presentación de la revista Actualizándome, que por cierto va a estar interesante porque la presentación de la revista Actualizándome es itinerante. Entonces ya tendré que ir haciendo ajustes porque una vez que quede la barra de programación fija con todos los eventos, voy a tener que ver en dónde me voy a colar para presentar la revista porque son programas irregulares que se imparten. Pero bueno, es parte del show como tal, ¿no? Y bueno, como ya les decía, el Diplomado en Inversiones y Estrategias Financieras. Les recuerdo que todos nuestros eventos en actualizandome.com tienen precios especiales para socios Anafinet, socios de MSPMX, socios del Colegio Nacional de la Contaduría Pública, pero tiene mejor precio si son suscriptores CTI, ¿vale? Por ejemplo, el de inversiones está en 10 mil pesos, pero si son socios de alguna agrupación, 6 mil. Y si son suscriptores CTI, 3 mil pesos, ¿vale? ¿3 mil o 5 mil? No, a ver, déjame, le doy zoom para que lo vea. Ah, dice 5 mil, ¿no? Sí, 5 mil. Sí, 5 mil. Ok. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Sí, ok. Ya dije 3 mil. Pues a ver si se dejan los de atención a clientes, Carlos, que no creo, ¿eh? Esos de atención a cliente andan rudos, ¿eh? Ya ni a mí me quieren dar descuentos. Ok, entonces ahí lo tienen. La verdad, el diplomado está muy bueno. Yo hace algunos años tomé cursos de inversiones, pero la verdad, de la mano de Jacobo, nos está yendo de lujo, ¿eh? De lujo. ¿Se puede adquirir solo el curso de pago de inversiones, de impuestos de inversiones? No, estimado Roberto, está todo completo el diplomado.
¿vale? Es completo, no lo estamos manejando de manera aislada como tal. Sí, vamos muy bien, Carlos, vamos muy bien. También tenemos el taller de contabilidad, ¿no? Por nuestra compañera Lisette Telles. Hay sesión, me parece, la próxima semana. Ahorita las sesiones han ido intercaladas, en donde este taller va enfocado a nuestros auxiliares, a nuestros secretarios, secretarias, a nuestro equipo de apoyo, para que pues salga mejor preparada y nos apoye en todas las cuestiones, ¿no? La próxima semana tenemos módulo del Diplomado en Tendencias de Fiscalización con nuestra compañera, no, nuestro compañero, ya le toca a Pablo, con el tema de delincuencia organizada y consecuencias fiscales penales, miércoles 21 en la tarde. Va a estar interesante esta sesión con Pablo Noé. Aquí lo tenemos, ok, de 4:30 a 8:30, así es. Ahí lo tienen, este sí pueden adquirir nada más el módulo o bien sumarse a todo el diplomado como tal. Y hoy en la tarde va a ser sesión en vivo, va a estar nuestra compañera Nancy, con el tema los contratos como soporte documental de las operaciones. Esto es el diplomado fiscal del Colegio Nacional de Contaduría. Todos los eventos que están en el esquema de la academia es acceso ilimitado, ¿vale? Es decir, los videos los van a poder repasar y ver las veces que quieran. Ahí están los materiales, los videos. Y en esta ocasión, Nancy va a dar en vivo la sesión y después de esa sesión va a quedar dentro del diplomado para su repaso. Ahí va a estar listo como tal, ¿vale? Así que interesante también este diplomado por parte del Colegio Nacional de la Contaduría Pública. Y recuerden que tenemos sesiones del diplomado, que por cierto, iba a haber sesión el día de mañana, sábado, con nuestra compañera Liz, pero tuvo un detalle y se está reagendando para el próximo viernes y los siguientes dos viernes. Hay tres sesiones en vivo, va a abordar los temas de herencias y legados, sociedades no lucrativas, y SAS y Asociación en Participación. Son las tres próximas sesiones. El diplomado ya tiene cargado, me parece, más de 60 horas, ¿vale? Y vienen más sesiones para ya en breve cerrar el diplomado, pero la ventaja es que se suscriben ustedes al diplomado y pueden acceder de manera ilimitada a todas las sesiones como tal. Y bueno, pues no solo tenemos esos diplomados, tenemos el de la ley antilavado, el de derecho fiscal, el seminario de reglas misceláneas, el de sueldos y salarios, el de liquidación que ya está concluido, de liquidación fusión de sociedades. Y pues bueno, ahí tenemos más y más eventos dentro de CTI como tal. Pues bueno, señores, esta ha sido la presentación de la revista actualizandome.com número 67, correspondiente a la segunda quincena del mes de octubre del 2020. ¿Dudas, preguntas, comentarios, inquietudes, algo que me quieran preguntar, alguna cuestionante que no haya contestado, que se me haya escapado, algo que crean ustedes necesario que yo les recuerde? Porque si no, señores, estamos a punto de despedir este programa y darle la bienvenida oficial a nuestro compañero Dionisio Pérez, ¿no? Roberto, vuelvo a insistir, el diplomado está completo, no se estaba manejando nada más por separado el módulo de impuestos, ¿vale? Y aparte, Roberto, otro punto que estamos ya por agregar al diplomado es tributación internacional de otros países también, por expositores de cada uno de esos países. También lo vamos a agregar. Ya estamos en esas conversaciones. El diplomado fiscal es www.fiscal.actualizandome.com. Ahí lo tienen. Pueden contactar a mis compañeros de atención a clientes en facebook.com/actualizandome. Actualizandome.com. Ahí los pueden contactar, ¿vale? Para cualquier detalle, ¿vale? Pues bueno, sin más ni más, me despido, estamos en contacto, seguimos aquí en la barra de programación porque viene nuestro compañero Dionisio, quien se arranca su programación de
de lleno el día de hoy. Saludos a todos, gracias, y voy entregando controles a Dionisio y ahorita también lo presento y le doy la bienvenida. ¿Vale? Hacemos un pequeño corte de unos segunditos. Gracias a todos.